con un video muy pero muy cortito, pero quería traerlo al canal porque hay mucha gente que también se estaba preguntando lo mismo. ¿Qué pasa si talamos el cerezo? Yo no pensaba talarlo porque es una locura, es un árbol que solo sale una vez en la vida, así que ¿para qué carajo lo voy a talar? Bueno, vamos a ir entonces con la talada. 1, 2, 3, 4. Recuerden que... ¡Epa! ¿A dónde vas? Recuerden que le había dado una talada antes, por eso en realidad son 5, son 4. Bueno, ¿qué tenemos entonces en la mochila luego de que hemos talado el cerezo como unos imbéciles? Volvemos a tener el retoño de cerezo. Y aparte de eso, tenemos 3 leños comunes. Eso es lo que nos da el cerezo cuando nosotros lo terminamos de talar. Entonces, si queremos, lo volvemos a poner en el mismo lugar. ¡Ah, mirá! ¡Quedé como un tonto anoche! En ese mismo lugar ya quedó el brotecito que teníamos anterior, así que ahí ya no lo podemos poner. Bueno, lo voy a poner por acá, ¿no? Simplemente para que lo podamos ver. Ahí está, queda en la entradita. Y el cerezo queda nuevamente listo para crecer. Así que cuando nosotros talemos el cerezo, ¿qué es lo que nos va a dar? Nuevamente el retoño de cerezo para poder plantarlo en cualquier lugar. Y también aparte nos va a dar 3 leños comunes. ¿Para qué sirve esto? Si nosotros hacemos un diseño de base y queremos mover el cerezo, lo vamos a poder mover siempre y cuando ya esté creado. Si nosotros, por ejemplo, sacamos un roble o sacamos un pino, ese ya no vuelve a crecer más. En cambio, el retoño de cerezo sí lo vuelve a hacer. Así que este fue el video que quería subirles. Espero que les guste, les sirva, les informe. Compártanlo y nos vemos en otro video o directo. Muchas gracias. Saludos.